La hipnosis tiene lugar en el proceso. ¿El qué? La hipnosis tiene su lugar en este proceso. Pues sí, se ha utilizado hipnosis, sí. Sí. Cualquier técnica que produzca estados alterados de conciencia y que pueda producir experiencias personales podría ser empleada, o sea, meditación, el yoga, el mindfulness, la respiración holotrópica, otras técnicas de respiración. Un abanico amplísimo. Sí, 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 sí. El aislamiento sensorial, el ayuno, la música, la danza. Claro, lo que luego distingue que sea transpersonal sería reconocer la dimensión espiritual del ser humano y que estos estados de conciencia o modificados de conciencia tienen un objetivo de psicoterapéutico en el proceso, porque claro, se puede utilizar la hipnosis de otra manera como mucho más específica, como hacen otras escuelas de psicología, sin reconocer la parte espiritual y además sin reconocer que la herramienta en sí o el proceso mismo de entrar en el estado de la conciencia pueda ser sanador, que es lo que dice la psicología transpersonal. Pero claro, como hay diferentes escuelas de transpersonal, la semana pasada Jorge Ferrer presentó una, hoy ya está presentando otra, en otras charlas irán presentando otras, entonces, bueno, pues cada maestro tiene su librillo y hay como diferentes corrientes, bueno, como las ha habido en el psicoanálisis y como las hay en otras escuelas de psicología. Entonces las técnicas dependen un poco de la corriente, de los propios terapeutas, luego hay psicoanalistas transpersonales que se basan en el psicoanálisis y añaden la parte transpersonal de trabajar con la dimensión espiritual y con los casos alterados de conciencia. Puede haber psicólogos humanistas transpersonales, gestalt transpersonal, que también se habla en este ciclo. O sea, hay una amplia diversidad de maneras de combinar las técnicas y con las técnicas que ya existían anteriormente de las otras corrientes de psicología. Sí, en el volumen 4 de este libro hay, por cierto, también una crítica de la visión de Jorge Ferrer. Estuvimos juntos una vez en Moscú. Ah, bueno, sí, cuando ya nos estaban también, sí, sí. Pues luego puedes, vamos a abrir las preguntas todavía. Sí, ahí vamos con las preguntas. Sí. Y bueno, también está, por ejemplo, lo que hablábamos del hipnosis. Sí. Hay métodos como el de Erickson que va por un lado, no está nada transpersonal. Claro, o sea, la hipnosis se ha usado, sí, o bueno, en el propio psicoanálisis, ¿no? Sí. Entonces, sí. No, yo creo que había. ¿No? ¿Había alguna pregunta antes? No, ya, ya. Bueno. Ah, pues en el, como que parece que este horizonte que planteas de la sanidad psicológica definitiva, que es una transformación psicológica muy importante, pero yo me pregunto qué rol juega para ti la relación, por ejemplo, maestro, discípulo, si uno plantea los linajes espirituales, qué rol juegan ahí las recomendaciones éticas que hacen la mayoría de linajes espirituales, ¿no? Que a veces parecería que no estuviera suficientemente bien integrada en la psicología transpersonal, como si se pudiera dar esa modulación psicológica independiente de una relación maestro-discípulo o de alguna manera de seguir la disciplina con sus recomendaciones éticas que representan los linajes espirituales tradicionalmente, ¿eh? O si esto hoy en día ya no es vigente. O... Sí, yo considero que por lo menos ahora, definitivamente, que hace, es indispensable esta relación con un maestro y creo que lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque hay una facilidad muy grande para engañarse. O sea, nosotros somos naturalmente autoengañadores. Esta es la negación fenomenológica del autoengaño. Nosotros tenemos una autoimagen y queremos siempre proyectar la sombra afuera y ser la autoimagen para sentirnos bien. Aquello que consideramos positivo, que queremos ser. Y por lo tanto, tenemos una habilidad para engañarnos tan grande que hacemos lo mismo con lo espiritual. Y por esto confundimos el reino sin forma con el verdadero despertar, con lo incondicionado, no creado, no producido. Creemos que Jim Lindo, un gran maestro de Dzogchen, dijo que en nuestra época los yogis iban a confundir la base de todo, que es este estado en el cual no es ni samsara ni nirvana, con el dharmakaya, que es la mente búdica. O sea que, sin un maestro que nos ayude a no engañarnos y que nos aplique presión también cuando es necesario, viene siendo imposible, por lo menos en el grado actual de evolución de la humanidad, o de involución, o como lo llamemos, me parece que es absolutamente imposible que se pueda llegar al despertar. Pero si la psicología transpersonal no se ve como un medio de despertar, de alcanzar el nirvana,
no necesito una relación de este tipo. Entonces bastaría con que hubiera un terapeuta que pueda ser o no ser psiquiatra, psicólogo, etc. Para resolver problemas a nivel biográfico, perinatal, transpersonal. Y cuando se resuelvan estos problemas, si el problema es muy grave, implicaría pasar por este proceso de desrealización psicótica, que implica una desrealización de la falsa realidad en que siempre vivimos, para poder re-realizar la verdadera realidad que siempre ignoramos y que siempre ocultamos. Entonces, esta sería la crisis psicótica, la función de la crisis psicótica. Cuando el problema es muy grave, haría falta pasar por este proceso. Y todo eso sería transpersonal, porque en este proceso se dan estados transpersonales, y de hecho Gross habla de las emergencias espirituales, y ya yo expliqué cuál era mi diferencia con él. Entonces sí, considero que sí es indispensable, para la verdadera salud mental es indispensable esto. ¿Conoces el trabajo de Thomas Huber? ¿De Thomas qué? Thomas Huber. ¿Cómo se escribe? H-U-B-L-E-R. H-U-B-L-E-R. Huber, no. No. No, no lo conozco. La comunicación transparente, no, 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 no. Él trabaja la sombra del inconsciente colectivo de grupos y tiene un trabajo muy específico con judíos y alemanes que han pasado por el holocausto. ¿No lo conoces? No, pero me suena bien interesante. Es que es muy interesante, ha estado aquí y quería saber tu opinión. Y luego también otra pregunta, ¿qué te parece o sea, la psicología transpersonal y todo este movimiento neo-advaita que hay en estos momentos, por ejemplo, aquí en Barcelona? Mira, es complejo meternos en esto, ¿no? El advaita es bastante diferente del budismo. ¿Por qué? Por varias cosas. Bueno, el advaita se inspiró en Nagarjuna, un filósofo budista que hablaba de la advaya, la no dualidad. Y la dualidad implicaba que todo concepto se define por contraste con su contrario, y por lo tanto, en tanto que yo entendía en términos de un concepto, estaba en el error, estaba en lo relativo, porque es relativo a su contrario. Y el error es tomar los conceptos como realidades. Entonces, Shankaracharya, en particular, Shankaracharya, él se inspira en Nagarjuna y toma de Nagarjuna este método, pero como es en el contexto del hinduismo, él tiene que aceptar la unidad, porque este es un dogma en el hinduismo. Entonces, la unidad es contraria a la dualidad y contraria a la pluralidad. Entonces, ya él está, al tener que aceptar la dualidad, ya tiene algo que defender, y todo lo que se defienda, todo punto de vista que uno se adhiera, puede ser destruido. Pero por encima de todo, puesto que está en el contexto del hinduismo, en el yoga y en algunas tradiciones de la época védica, en el yoga de Patanjali y en el Samkhya de Kapila, se plantea que existe el observador que no se involucra, ¿verdad? Y Shankara mantiene esto, ¿no? El Shakshin, el observador, ¿cómo se dice? Shakshin es en sánscrito, es el observador, no. Wilber usa mucho. Testigo. El testigo, sí. El testigo. Y Wilber lo identifica y con lo que el Sokchen llama el Rigpa. Pero resulta que la definición del testigo es que es distinto de aquello que aparece como objeto, de aquello de lo que eres testigo. Es intrínsecamente distinto de aquello. Eso es absolutamente incompatible con la enseñanza Sokchen. No puede haber un testigo que sea separado de esto, porque la verdadera conexión de la realidad es como un espejo. En el espejo no hay distinción entre el espejo y lo que se refleja. No hay ninguna distancia y no son distintos, pero tampoco son lo mismo. ¿Por qué? Porque distinto y lo mismo son dos conceptos y ningún concepto entiende la verdadera condición de la realidad. Ser distintos implicaría que hay una separación entre ambos y que son dos sustancias diferentes. Eso no es el caso. Ser lo mismo implicaría que el espejo no puede cambiar, porque como es lo mismo que lo que se refleja, los reflejos estarían siempre estáticos y serían siempre los mismos, y en realidad siempre están cambiando.
Por lo tanto, ni son lo mismo ni son distintos. Entonces, el neo-vedanta que parte de la idea de que hay un Shakshin no es compatible con lo que yo considero que es la verdadera condición de la realidad, y no sé si es compatible con alguna forma de psicología transpersonal, yo creo que más bien con la integral de Wilber, y en todo caso no es compatible con lo que yo planteo. Eso sí, hay, esa parte sí te la puedo responder porque la conozco, pero la otra no lo conocía. Sí, ¿cuál es tu opinión sobre el papel de la racionalidad, de la razón, en la psicología transpersonal? Pero de alguna manera, bueno, me gustan mucho las críticas que hace la Wilber y de profundizar en los conceptos, pero el término de ascendente es suyo, ¿no? Como su crítica a Bumeritis, a esa regresión donde se encontrarías dejando la razón, ¿no? Porque la razón es mala, la verdad en lo regresivo, ¿no? ¿Cómo lo planteas? Ashwagyu Osha, un gran maestro budista, dijo: tenemos que utilizar el lenguaje para ir más allá del lenguaje. Y yo diría entonces: tenemos que utilizar la razón para ir más allá de la razón. O sea, si no entendemos que en la razón radica el error, no podemos liberarnos de ella porque estamos bajo su influencia. Si no entendemos con la razón cómo funciona el sendero, no podemos seguirlo, porque entonces cualquier sendero es lo mismo para nosotros. No podemos distinguir el verdadero sendero del falso. Pero en última instancia, la razón implica la confusión de los conceptos con la cosa. Y ahí está el error llamado avidia, que es la esencia misma de lo que tiene que ser erradicado para poder llegar a lo incondicionado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los conceptos, hubo un filósofo budista que se llama Dignaga. Dignaga nos muestra que los conceptos no cambian. O sea, yo me creo un concepto de algo, por ejemplo, de cojín, ¿verdad? Y luego cada vez que veo un cojín, lo entiendo como si fuera un cojín, este concepto que yo me formé. Durante la percepción, ese concepto no cambia. Pero el cojín está cambiando constantemente porque a nivel subatómico son puros partículas subatómicas que se están moviendo y eso no permanece estático. Ahí hay una confusión. Los conceptos son digitales, se definen por contraste con los contrarios, excluyen algo siempre y se definen por contraste con eso. La realidad es analógica, no tiene separaciones ni distinciones. Cuando yo entiendo la realidad que es analógica en términos de lo digital, estoy en el error. Eso es avidia, eso es error. La razón es error, pero si no utilizo la razón para ir más allá de ella, nunca voy a llegar a descubrir lo que es incondicionado, que es lo que está totalmente más allá de la razón, porque todo lo condicionado, creado, producido, hecho, surge a través de darle ilusoria realidad, valor e importancia y absoluticidad a un concepto. Y eso, la esencia misma de la razón es esto, el darle esta falsa realidad a los conceptos. Entonces, en última instancia hay que ir más allá de la razón, pero no como alguien que se emborracha y pierde la razón por un ratito. Hay que utilizar muy agudamente la razón, pero para en última instancia ir más allá de ella. Sí. En los 50 y 60 se publicaron algunos protocolos de terapia para ser usada cuando el paciente estaba bajo los efectos de algún tópico psicodélico o algún tipo de estado alterado de conciencia. No sé vosotros qué opináis sobre que haya algunos protocolos específicos y si hay hoy en día gente trabajando con esto, trabajando en protocolos o... ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Protocolo? El tema de los psicodélicos. ¿Cómo se trabajó con los psicodélicos en los 60 y cómo lo ves ahora? Pero ya, es que la palabra protocolo que tiene... Bueno, dice si hay alguna investigación en marcha hoy en día también. ¿Y qué te parece trabajar sí, con los psicodélicos? Investigación en marcha la hay. De hecho, bueno, siempre la ha habido a nivel... O sea, cuando se prohibió el trabajo con el LSD, por ejemplo, entonces Gross utilizó la respiración holotrópica. Pero hubo gente que siguió trabajando esto subterráneamente, con esta sustancia. Pero ahora se ha permitido la investigación con mescalina en Estados Unidos. Ya se legalizó esa investigación a terapeutas que estén autorizados para trabajar con ellos.
Entonces, bueno, hay gente que sigue trabajando con ello. En verdad, ¿cómo se puede trabajar con ellos a nivel psicológico? Pues no, como no lo he hecho, al trabajar con ellos a nivel psicológico, no tengo una concepción específica yo de cómo se puede utilizar o no se puede utilizar esto. Pero lo que puedo decir es que en la enseñanza Dzogchen hay métodos que producen efectos que son análogos, pero se utilizan no meramente para tener una experiencia. Son análogos en el sentido de que producen también, como decíamos, la práctica de Chöd. Hay visiones de todos estos demonios que te vienen a atacar. Después, en la práctica de Chöd, tienes estas visiones que producen esos bucles sistémicos de liberación espontánea. Pero no se producen por esos mismos métodos, sino por otros, que tienen que ver con la luminosidad más que con sustancia. Y la forma como se utilizan estos es bastante diferente de cómo han utilizado los psicodélicos, y eso, ya cuando hablé de Grof, ya eso debería estar implícito de alguna manera, porque dijimos que Grof llevaba esos estados, pero no aclaraba que esos estados eran, podían ser la base de todo, podían ser reinos sin forma, y no se distinguía entre esas cosas y el Dharmakaya o la verdadera condición de la realidad cuando hay liberación espontánea. Entonces, verdaderamente, para poder trabajar con cualquier cosa que vaya más allá, o sea, que de alguna manera implique una... Hay un concepto que es el concepto de tigle en tibetano, y esto yo lo traduzco como volumen energético que determina la amplitud de la conciencia. Entonces, los psicodélicos lo que hacen es incrementar el volumen energético que determina la amplitud de la conciencia. Por eso tienen un efecto que tiende a ampliar la conciencia, pero también tienen otro que yo llamo epojotrópico, que induce una suspensión del juicio o hacen que el juicio tarde más en entrar en la percepción. Estos mismos efectos lo tienen todo lo que suba el volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia. Entonces, en la enseñanza Dzogchen, en el tantrismo se produce esto con prácticas de Kundalini prácticas como el tumo, como la práctica con la consorte o con el consorte según el caso, como prácticas de visualización en las cuales se imagina uno que el canal central se amplía. Hay muchísimos métodos que incrementan este volumen energético del que depende la amplitud de la conciencia. En el Dzogchen se lo incrementa, los métodos hacen que se incremente por periodos muchísimo más largos del que podría incrementarlo cualquier droga. Entonces, todavía más, pero eso solo se le permite a gente que tenga una preparación muy, muy buena, porque de otra manera sería el camino directo al manicomio. Entonces, bueno, no sé si eso te aclara en cierta medida tu pregunta, ¿no? Es que no te puedo responder directamente por lo que te dije ya al comienzo. Por lo visto, como que hemos terminado. Si hay algún punto más, si no, vamos a ir terminando. Ah, bueno, a menos que quieran que hablemos de Jorge Ferrer. Ah, bueno, si quieres comentar en los minutos, sí. ¿Cuál es tu perspectiva sobre su perspectiva? Sí, bueno, él plantea esto, por ejemplo, de que hay muchas orillas de un solo mar, ¿verdad? Y de que todo, o sea, él critica esta idea, él no acepta esta idea de que puede haber una vivencia directa de la verdadera condición de la realidad, sino que él plantea que hay muchas, muchas formas de misticismo y que todas ellas tienen el mismo valor. Si los conceptos son aquello que distorsiona la verdadera condición de la realidad, que es como un continuo, ¿verdad?, como dijimos antes, entonces, la captación de ese continuo, libre de todo concepto, es la verdadera condición de la realidad, y en eso radicaría el verdadero misticismo. Y eso es justamente lo que él critica cuando critica la filosofía perenne, la idea de que hay
de que todas las religiones, o por lo menos de que muchos sistemas místicos, tienen acceso a una única realidad. En cambio, esto que él plantea, de que puede haber muchas vías y que todas ellas tienen igual valor, pues yo no estoy de acuerdo, porque si no se capta esa misma única realidad, que es unitaria y continua, y se capta más allá de todo concepto que sea divisivo, en este caso, entonces estamos percibiéndolo a través de conceptos divisivos, y por lo tanto no es posible decir que todas tengan el mismo grado de valor. Unas son error y otras no lo son. Y él plantea, por ejemplo, él defiende la idea de que no puede haber eso porque hay distintos colores, y cada color es diferente. Ese es uno de los ejemplos que él da, y por lo tanto yo tengo que percibir, hay una distinción entre los colores. Pero la distinción entre los colores es un continuo. No hay ningún punto preciso donde hay una zona de nada o una zona de algo distinto del verde y el azul, en lo cual aquí empieza a ser verde y aquí deja de ser azul. O sea, el continuo del prisma óptico es un continuo, como lo dice la palabra. Y por lo tanto, es más, los griegos tenían conceptos como el concepto de glauco. Ellos decían que el mar era glauco, pero también el vino es glauco. O sea, la forma, los conceptos de los colores de los griegos, no solo glauco, sino muchos conceptos de los griegos, son absolutamente distintos que los nuestros. O sea, donde empieza y donde termina el concepto de un color para los griegos no tiene nada que ver con donde empieza y donde termina el color para nosotros. Y eso ya resulta completamente de la tesis, toda la base misma del sistema de Jorge Ferrer. Entonces yo creo que con esto muy brevemente ya se ha dicho la base de dónde radica mi crítica de Jorge Ferrer. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, lo vamos a ir dejando aquí. Muchas gracias, Elías, por haber estado con nosotros esta tarde, y gracias a vosotros por haber venido, y dentro de 2 semanas tendremos a Vicente Ferrer. No, a Vicente Berro. El 3 de junio, a las 7 de la tarde, aquí en esta misma sala. Así que estáis todos invitados a venir. Y gracias. No, y te agradezco mucho la invitación, porque verdaderamente, aparte de que a uno le encanta comunicar esto, pues hemos filmado esto, que me parece que ha quedado, que para dejarlo en YouTube puede ser bien. Ojalá que salga, porque puede ser una forma útil de introducir esta visión sin tanta complicación como esos 4 volúmenes. En Venezuela los llaman ladrillos. Son muy difíciles de entender. Ladrillos.